Elecciones 2018. Cobertura especial. El próximo 1 de julio se realizarán elecciones federales para elegir presidencia, diputaciones y senadurías. Asimismo, en estados como Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán se renovará gobernatura, mientras que en la Ciudad de México se votará por jefatura de gobierno. En 27 de los 30 estados donde se llevarán a cabo elecciones ordinarias locales serán elegidas diputaciones locales. Según información del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas se votarán 1.597 ayuntamientos. En Campeche y la Ciudad de México se elegirán concejales para las juntas municipales y en esta última entidad, por primera vez, 16 alcaldías. Es así como se tiene un total de 8 gubernaturas, una jefatura de gobierno, 1.597 ayuntamientos, 184 concejales, 16 alcaldías y 585 diputaciones de mayoría relativa y 387 más de representación proporcional, que serán renovadas en elecciones ordinarias locales en los próximos comicios. Además de Presidencia de la República, diputaciones y senadurías. Notimex.